Hace mucho tiempo, durante una cruenta guerra en Kalimdor, entre los elfos de la noche y los sátiros demoníacos, un grupo de druidas llamados Druidas de la Guadaña servían a un lobo ancestro llamado Goldrin. Estos druidas practicaban la habilidad de transformarse en poderosas pero indómitas formas que encarnaban la furia de Goldrin. La forma felina elegida por estos druidas era la de los lobos con forma humanoide, con la que perdieron la cordura y se dejaron influir por su naturaleza salvaje. Una vez que su comportamiento se volvió irreversible, el resto de druidas estuvo de acuerdo en que debían mantenerlos bajo recaudo y los sumieron en un profundo sueño bajo un árbol en el Monte Negro. El objetivo de estos druidas, de la manada, adoctrinados por Ralar, Colmillo de Fuego, era blandir la guadaña de Lune, un artefacto místico, para templar la incontrolable ira inherente de sus formas. Sin embargo, en lugar de aplacar la furia de los druidas, la guadaña transformó a Ralar y a sus seguidores en Wargen, bestias humanoides esclavizadas por sus propios instintos primigenios. Los druidas de Ra'alar atacaron a los aliados y a enemigos por igual. Los elfos de la noche heridos por las bestias contrajeron una virulenta maldición que también los convirtió en Wargen. Desesperado por contener la enfermedad, el archidruida Malfurión Tempestira desterró a los Wargen a una parte del Sueño Esmeralda, en el mundo de los espíritus de Azeroth, donde dormirían en paz para siempre. La amenaza de los Wargen quedó contenida durante miles de años, hasta que la plaga del rey Exánime llegó a las puertas del reino de Gilneas. Fue entonces cuando el archimago Arugal despertó a los lugunas bestias del sueño. Convocados por el rey del reino de Gilneas, Genkin Gris, y Arugal, los Wargen se enfrentaron a las tropas de la plaga que amenazaban el reino de Gilneas. ¡Atentos, guardias! No sabemos a cuántos intrusos nos enfrentaremos, pero han invadido los cabos y estamos aislados de las ciudades costeras. Probablemente nos superarán en número. Quiero el perímetro bien vigilado y dos guardias apostados en las puertas constantemente. Nadie entra y nadie sale. Protegimos Gilneas de la plaga. ¡Protegimos Gilneas durante la rebelión de la Puerta del Norte! ¡Protegeremos Gilneas de esta nueva amenaza, sea lo que sea! Aún así, las ferales criaturas no tardaron en extender su maldición por la población humana e infectaron a los soldados gilneanos que habían apostados al otro lado de la muralla y dentro de ella. Más adelante, con la llegada de Cataclismo, de a la muerte, las murallas del reino de Gilneas finalizaron con la destrucción de la muralla llamada Muralla de Khingris. Fue entonces cuando la Horda aprovechó para atacar a Gilneas bajo el mandato de Garros Grito Infernal. Ordenó a los renegados de Silvanas que entraran en acción. Genkin Gris pidió ayuda a Cronley y a la séptima legión para defender Gilneas. Cronlin rechazó la ayuda hasta que King Gris confesó estar infectado y ser un Wargen más. Los elfos de la noche, quienes se sentían responsables del origen de la maldición y de los estragos que ésta provocó, decidieron ayudar a los gilneanos. Con la guadaña de Elune, los elfos de la noche no pudieron curar la afección de forma permanente, pero lograron enseñar a los gilneanos a controlarla. Estos aprendieron a cambiar a voluntad propia, de forma humana, a Wargen y viceversa. Te ordenamos a ti y a tus aliados elfos que sirváis en el ejército del rey. Malditos o no, todavía estáis obligados por la ley gilneana.
¿Este sapo habla por ti, Gen? ¿Vienes a nuestra morada como amigo? ¿O vienes como tirano? No, viejo amigo. Vengo a ti de igual a igual. ¡Imposible! Sí, Gen. No es la ley la que nos obliga. Es algo más fuerte. Mis hombres están dispuestos a morir bajo tu mando. Está decidido. Uniremos a todos los gilneanos y echaremos a los renegados de nuestras tierras. Los gilneanos supervivientes se refugiaron en Darnassus y los elfos de la noche convencieron al rey Varian para que los gilneanos formaran parte de la alianza. Con el paso del tiempo, estos autodisciplinados Wargen se reincorporaron a la alianza como poderosos aliados, listos para luchar por su humanidad y su lugar en la sociedad. Los Wargen usan las cuatro patas para correr como un animal salvaje. Los Wargen tienen una resistencia natural al daño de las sombras y de la naturaleza. Activan su verdadera forma, aumentando drásticamente la velocidad de movimiento durante un breve periodo de tiempo. Las garras de los Wargen son tremendamente afiladas y pueden despellejar rápidamente a cualquier bestia muerta. Los Wargen luchan con la ferocidad de un superdepredador y tienen mayor posibilidad de asestar golpes críticos. Los Wargen pueden cambiar de forma a voluntad fuera de combate. Los Wargen pueden ser caballeros de la muerte, druidas, pícaros, cazadores, magos, sacerdotes, brujos y por último guerreros. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, darle un like que no cuesta absolutamente nada y nos vemos en siguientes capítulos de Raza de Azeroth. O bien en la plataforma morada donde hago streams.